Aló. I like it. Hostia, espera un momento. Ah. Por el momento, las grebas chapadas van ganando, en mi opinión. Pues han ganado las grebas. Por cierto, ¡oli! Sí, tío, esto pero en negro. Opino exactamente igual. Bueno, el de Ares. ¿Qué os parece? Vamos, vamos. O sea, ¿qué os parece la nueva Casey? Más del rollo, ¿no? Vamos. Vamos. Licaón dijo que las plantas estaban cerca de un río. ¿Será ese de abajo? Leíte, porque está lleno de lobos. No.
Estas son las plantas que quiere Licaón. Con estas mandrágoras debería bastar. Hora de volver con el médico. Lobo haciendo una masacre. Pero si ya estáis acostumbrados a mis masacres. Estáis acostumbrados. Señor Licaón, me he cambiado de ropa hasta para ti. Toma, tengo tus plantas. Gracias. Las prepararé para mis pacientes. ¿Te importa quedarte un momento? Esperaré. He machacado las plantas para hacerlas más fáciles de tomar. ¿Puedes llevárselas a mis pacientes? Diles que se las envío yo, Licaón. Creía que te había traído más mandrágoras. Tengo que guardar una dosis doble para mi abuela. Dentro de un rato se la daré. Entiendo. Voy a entregar el resto. Gracias. Mis pacientes estarán por la Jora de Delfos. Uno estará en los corrales que hay al oeste. Otro está construyendo una casa en la esquina nordeste y el otro trabaja en los campos del sur. Vuelve cuando hayas terminado. Seguro que los encuentro. Ok. Licaón te envía esta medicina. Gracias. Hay que ver qué médico tan considerado y apuesto. Lástima que haya decidido no casarse. ¿Por qué? Solo me dijo bobadas como que no quiere molestar a una mujer inocente con sus preocupaciones. Francamente, preferiría que fuera sincero y me dijera que no soy su tipo. Me extraña que dijera eso. ¿Vale? Licaón te ha hecho esta medicina. Gracias. Verás, yo cuido de estas bestias y Licaón cuida de mí. Es una lástima que no haya nadie que cuide de él. ¿Qué quieres decir? Sus padres murieron cuando él era un niño. Su abuela lo crió, pero nació al amparo de una estrella maldita. Da igual, es buen chico. Seguro que sí. ¿Y el último? Licaón te manda recuerdos. Ah, la medicina que me prometió. Gracias. ¿Ya se encuentra mejor? No parece que esté enfermo. Se pasa las noches despierto, dando vueltas a todas horas, balbuceando. Parece preocupado. Debería llevarle unos dulces para animarlo. Seguro que te lo agradecerá. Ya he entregado todas tus medicinas. Parece que hay mucha gente que se preocupa por ti. Gracias. Mi abuela, Praxitea. Tengo que llevarle la última dosis de medicina. ¿Te importa acompañarme hasta su casa? Creo que necesitaré tu ayuda. Sí, quiero saber qué es lo que pasa aquí. Gracias. Ven, la casa de mi abuela está por aquí. Gracias por acompañarme. Por cierto, ¿has matado a mucha gente? ¿A qué viene esa pregunta? Si alguien es impío hasta el punto de cometer injusticias contra las personas y los dioses, ¿acaso no merece un castigo? ¿Qué hizo Praxitea? Durante años pronunció falsas profecías. Quienes le pedían consejo solo oían mentiras. ¿Entonces tu abuela era un oráculo? Sí, en la colina de Delfos. Hace poco me confesó que los dioses jamás le habían hablado y que solo repetía lo que la obligaban a decir. Personas infames y malintencionadas. Exacto. Esas palabras han desatado guerras. No puede quedar impune, así que... Una falsa profecía destruyó mi familia. Si fue ella quien la pronunció, quizá me tome la justicia por mi mano.
Gente, ¿la matamos o lo hacemos por lo pacífico? Pacífico, vale. Siempre lo he hecho en pacífico, la verdad. Solo traerás más vergüenza a nuestra familia. No quiero hacerlo, Ágave. Pero en aras de la justicia, no podemos dejar vivir a Praxitea. Da igual, eso ya no está en tus manos. Hoy unos extraños se han dedicado a buscarla por todo el pueblo. Los traje aquí y se la llevaron a rastras. ¿Qué clase de justicia es esa? Tú no lo entiendes. Era una vieja majadera e impía. Ya no hay nada de qué preocuparse. A todo esto, ¿quién eres? Soy Cassandra. También he sufrido por culpa de una falsa profecía. Tal vez pronunciada por tu abuela. Si no la encontramos, no lograremos poner fin a esto. Ayúdame a averiguar dónde se la han llevado. Voy a buscar pistas. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Tanto hablar de matarla? Cuando surgió una solución... Praxitea debió de perder este brazalete al forcejear. Pero ningún ladrón normal y corriente se dejaría algo tan valioso. Vale. ¿Aquí? Esto parece un contrato. Lleva el paquete al punto de entrega. Debe estar intacto. Si se refiere a la abuela de Licaón, aún debe de estar viva. Me sorprende que Apolo no acabara con ella hace tiempo. Siempre me pasa lo mismo en este... Ah, hola. ¿Ha ocurrido algo extraño por aquí últimamente? ¿Como que unos bandidos asalten la granja de mi prima? Sí. ¿Qué han hecho? La han dejado huir. Ya no puede volver a la granja. Se han establecido allí, están armados y son peligrosos. Ya veo. ¿Dónde está la granja? Al oeste, cerca de aquí. Pero yo no me pelearía con esos bandidos. Gracias por el consejo. Fíos en me peripesi. A Praxitea se la llevaron a una granja al oeste. Contrataron a los bandidos para que la entregaran viva. Muchas gracias por averiguarlo, Cassandra. No soy idiota, Licaón. Tu hermana puso en peligro a Praxitea y tú me has preguntado por mis asesinatos. ¿Quieres que acabe con su vida? No. He de hacerlo yo. Yo debo matarla. Ella es tu abuela. Y tú no eres un asesino. Deberías pensártelo más a fondo. Ella es responsabilidad mía. No quiero que padezca. Por eso te pedí las mandrágoras. Son un calmante. Por ahora, ¿puedes ir a la granja a detener a esos bandidos? No creo que pueda con todos ellos yo solo. Voy a buscar a Praxitea. Gracias, Cassandra. Dijiste que la granja estaba al oeste. Nos vemos allí. Ok. Ah, coño. Por un momento me he quedado pensando en plan, ¿dónde mierda? ¿Cómo que te has reventado levantándote de la cama? ¿Cómo mierda te revientas levantándote de la cama? Puma, 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 puma. Lince, 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 mejor dicho. Esa debe de ser la granja donde tienen retenida Praxitea. Tengo que esconderme.
Será mejor que vaya a ver. ¿Eh? Mejor que averigüe qué era eso. ¡Tú! ¡Quédate! Ahí. Vale, sí. Sé de lo que hablas. ¡Hala! ¡Socorro! ¡Socorro! Jamás pensé que sería libre. Pero con lo que gritaba yo pensaba que era ella. Gracias, querida. Ahora debemos irnos de aquí. Puede que vengan más bandidos. Por favor, vayámonos de aquí. Vale, ahí está. Señora, como no se vaya de aquí. Gracias por rescatarme, querida. No me des las gracias, voz de Apolo. ¿O acaso pronunciabas las palabras de otro? Veo que conoces a mi nieto. Es cierto, les mentí a todos. ¡Cuánto lo siento! Los dioses ya deberían haberme matado, pero me obligan a vivir con el remordimiento. ¿Por qué profetizabas mentiras? La gente confiaba en ti. Debías hacerles llegar las palabras de Apolo. No pretendía mentir cuando me eligieron oráculo de Apolo, pero conocí personas que me obligaron a pronunciar sus palabras. De lo contrario, mi familia habría pagado por mi desobediencia. ¿Familia? ¿Le dijiste a una familia espartana que su hijo menor debía morir? ¿Una madre de ojos apenados como los míos? Lamento que hayas perdido tanto. ¿Quién quería secuestrarte? Dudo que la idea se les ocurriera a esos brutos. No me preguntes eso, por favor. Los que ahora quieren castigarme, los que me obligaron a pronunciar sus palabras, te enterrarán viva si los menciono. Los enmascarados que portan capas negras. El culto de Cosmos. No pronuncies su nombre. ¿Te lo ha contado? ¿Fue el oráculo el que destruyó tu familia? Lamento lo que he hecho y acepto mi castigo. Pero por favor, no dejes que me mate mi nieto. Licaón es un buen hombre, un sanador. Eso lo destrozaría. No. Es responsabilidad mía. Debo ser yo quien la mate. Uno, dos o tres. Licaón quiere hacerlo. La mujer ha dicho que acepta su destino. Como siempre. Como siempre. Gana la no violencia. Siete veces me he hecho la historia. Siete veces he preguntado. Siete veces ha sido el dos. He matado lo suficiente para saber que la violencia no tiene fin. Lo mejor será superarlo y aprovechar la vida que los dioses os han dado. ¿Superarlo? Sí, dijiste que Praxitea destruyó tu familia. Ya no podrá causar más daño.
y matarla por venganza no cambiará el pasado. Además, ¿cómo era aquello que dijiste sobre la esperanza? Gracias por tu piedad. Prometo que usaré el resto de mis días para hacer el bien. Tienes razón, Cassandra. Tal vez no pueda perdonar a mi abuela, al menos no ahora. Pero ella puede seguir con su vida, y yo con la mía. Creo que has tomado la decisión correcta. Oh, ¿cómo lo haces? ¿Cómo decides quién vive y quién muere? ¿Cómo lo haces tú, Licaón? Muchas vidas dependen de ti. Necesitan tus curas y tu amabilidad. Creo que te necesito, Cassandra. No para matar ni para buscar nada. Necesito que estés conmigo. ¡Cómele la boca! No puedo quedarme para siempre, pero por ahora cuidaré de ti, sanador. Lo que no es la boca, ¡vamos! Pues ajustate bien la ropa. Si ya no es ni siquiera que sufra. O sea, el debate realmente no estaba ahí. Tú das 7%, uf, pero tú das 8. Y da 2% a todo el daño. Pues para adelante. Vale, y ahora sí. Vamos a ir a por este hijo de la gran puta. Es mejor esconderse. Vamos para allá. Fu, fium, fium. Lo haremos ahora con no sé cuántos niveles por encima. No me llego a acostumbrar a los controles de ordenador y eso es lo que me está pasando en muchas cosas. O sea, cuando la gestión es el movimiento y golpear, vale. Pero en cuanto tengo que hacer algo es como... Me da un cortocircuito, no sé ni hablar, cortocircuito. A guardar.
para que me lo pille. Elige otro camino, viajera. Esta ruta es muy peligrosa. ¿Cuál es el problema? Por aquí hay una criatura que se escapa a la comprensión de los mortales. Estás avisada. Espero que lleves monedas para el barquero. Ah, unas cuantas. Es que le doy a esquivar. No. Cago en... Iba a decir, a lo mejor se puede esquivar. No. ¡Dios! Estoy seguro que esta no es la manera más limpia. Pero también estoy seguro de que es la forma más fácil. ¡Ay! ¡Señora! Hostia, hola, señora. ¡Señora, que lo he hecho! Bueno, pues nada, suda en mi puta cara.